Lanzamiento de Reiniciatec, nuestro primer curso de formación de FabLab UV, donde queremos que descubras tu talento y te conviertas en un nómada del conocimiento 4.0. Mi nombre es Eden Jofré, líder de comunidad y transferencia tecnológica del FabLab del UV, ubicado en la Universidad de Valparaíso, en la Escuela de Ingeniería. Antes de partir con todo, quisiera poder darle unas palabras a nuestro querido director, quien quiere compartir un saludo y arrancamos con todo en este evento. Hola, bienvenidos a Reiniciatec. Quería darles la bienvenida a todos y a todas y primero que nada felicitarlos por estar acá y participar de esta iniciativa que espero les sea muy útil para todo lo que sigue en sus vidas y en sus carreras. Y les hago un llamado a aprovechar una oportunidad que se les está presentando de participar de esta iniciativa y al mismo tiempo de reconocer que también es una oportunidad para nosotros de contar con la presencia de ustedes y enriquecernos de su participación en este evento. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las palabras de nuestro director Alejandro Weinstein. Mi nombre es Esteban y quiero compartir con ustedes el lugar en donde estamos acá, que es el FabLab del UV, y cuál es nuestro propósito, nuestro objetivo, a dónde queremos ir, y más sobre este curso que nos va a compartir Eden. Dale a la siguiente, por favor. Perfecto. Esteban, cuéntanos un poco cómo llegamos a este punto y qué se viene. A ver, principalmente, FabLab UV está ubicado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valparaíso, ¿cierto? Este proyecto inició ya hace bastantes años, ¿cierto? El 2015, y ha evolucionado a esta nueva etapa. Yo personalmente estoy muy contento de iniciar en esta etapa, ¿cierto? Que comienza post pandemia acá en la quinta región. Y quiero presentarles un poco cuál es nuestro proyecto. Si puedes dar a la presentación, muchas gracias. Bueno, estamos en la puerta del Pacífico a Chile, así que ¿por qué no ser el puerto que recibe a todas las ideas innovadoras de base tecnológica que buscan un lugar para hacerse realidad y resolver los problemas que más nos afectan, como el cambio climático, la atención en salud, y hacer de esta ciudad una ciudad más amigable, inclusiva e inteligente? Nuestro objetivo principalmente es contribuir a la formación de un ecosistema de innovación disruptiva entre la academia y la industria acá en la quinta región. Para eso tenemos pensado un plan estratégico que sigue tres ejes, desde la formación, la vinculación y la investigación aplicada. Este plan estratégico que comenzamos, ¿cierto?, con este curso que les vamos a presentar ahora, que es el Reiniciatec, tiene básicamente cinco pasos, en donde el primero es fortalecer a nuestra ciudadanía a través del conocimiento, también intervenir, ¿cierto?, a la comunidad escolar, principalmente proporcionando todo lo que son conocimientos sobre las nuevas habilidades que se están requiriendo para los trabajos del futuro. También vamos a contribuir a la formación de los futuros profesionales que se están formando acá en nuestra universidad, con conocimiento sobre las tecnologías 4.0, que es
lo que estamos en este minuto viviendo con la cuarta revolución industrial. Queremos vincularnos con la industria local, principalmente partiendo por la industria de manufactura y portuaria, para desarrollar con ellos, ¿cierto?, proyectos de innovación en tres ámbitos que nos parecen muy relevantes, que son el cambio climático, ciudades inteligentes y atención en salud. Para finalmente llegar al quinto paso, que es lo que más nos interesa, que es llegar a la innovación disruptiva de manera local, ¿cierto?, para resolver problemas con impacto global. Ahora bien, nuestro espacio, el espacio de FabLab en la universidad, contamos con algunas tecnologías que están pensadas principalmente para el desarrollo de prototipos y proyectos de investigación. Sin embargo, estas tecnologías, como la impresión 3D, la robótica, la electrónica, programación, herramientas de simulación, ¿verdad?, corte láser y todo lo que son herramientas de prototipado, nos parece que debemos potenciarlas para ampliar nuestras capacidades y poder también atender a la industria. Entonces, en nuestro plan, ¿cierto?, es avanzar hacia un espacio que no solamente desarrolle prototipos físicos para pruebas de concepto, sino que prototipos avanzados, para lo cual estamos expandiendo nuestro espacio. Vamos a reabrir nuestras puertas, ¿cierto?, donde están todos bienvenidos, ya les había contado, para hacer sus proyectos de innovación con tecnologías para hacer prototipos más avanzados, pero también prototipos digitales. Ahora bien, iniciamos esta nueva etapa con este lanzamiento de este curso que se llama Reiniciatec, para lo cual Eden les va a contar en qué consiste. Así es. Muchas gracias, Esteban, por tu presentación. Javi, si me ayudas con la siguiente diapo. Este 2021 nos encontramos en una revolución, ¿sí? En una revolución tecnológica, principalmente, aparte de tener una revolución social, ambiental y también que nos ha afectado a nivel de salud. Por lo tanto, es muy importante cambiar nuestro rol y transformar las nuevas formas de pensar y aprender para poder convivir y relacionarnos con la tecnología, no solo hoy, sino que también hacia el futuro. Pero para poder hacer eso, lo más importante es poder cambiar la forma en que enfrentamos los problemas, ¿ya? Este curso va a tener un proceso donde nosotros vamos a aprender, nos vamos a inspirar, vamos a crear, vamos a innovar y vamos a transformar. Pero antes de eso, quisiera preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que ustedes dijeron, tengo una idea, y se les erizó la piel de emoción y sintieron la guatita apretada? Yo les quiero decir que ese mismo momento estaba en ustedes despertándose el pensamiento innovador de forma natural. Reiniciatec busca eso, conectar con lo más profundo de nosotros para innovar. Así que vamos a jugar un juego para conocernos mejor y empezar a co-construir conceptos juntos. Si me puedes ayudar, Javi, a compartir la pantalla. Muchas gracias. Los voy a invitar a ingresar a fablabv.cl. Pueden ingresar desde su celular o pueden ingresar también desde su computador. Van a bajar hasta la parte donde dice aún no te convences y van a darle clic a quiero compartir lo que pienso. En este espacio nosotros estamos creando una nube de palabras que va a permitir generar un constructo común de lo que es para nosotros personas innovadoras de la región de Valparaíso, que es ser innovador. Y le vamos a dar a enviar. Y de forma automática, podemos volvernos a la página, se va a ir actualizando nuestra nube de palabras y va a poder estar abierto durante todo el tiempo que dure este programa. Si volvemos a la presentación, este gran desafío que nos tocó enfrentar, que era hacer un nuevo programa de educación y nosotros queriendo hablar de innovación, lo más importante fue para nosotros saber que teníamos que hacer las cosas diferentes y atrevernos a explorar. ¿Cómo decidimos hacerlo? ¿Cómo abordamos este problema? Haciendo las preguntas correctas, o al menos las que creíamos que eran correctas, y explorando las respuestas. Así que hicimos lo que yo llamo la juguera de los métodos. En este nuevo escenario no hay recetas mágicas, por lo tanto hay que ponerle un poquito de nuestras mejores recetas para poder hacer un nuevo plato para
aprender. En este caso nosotros mezclamos el aprendizaje basado en proyecto con esencia de design thinking, diseño de experiencia y diseño instruccional online. ¿Para qué? Para el autoaprendizaje en línea. ¿Cómo se ve esto? A través de un contenido mucho más sensorial, experiencial y exploratorio, donde lo importante es que el contenido entre por diferentes canales de comunicación y finalmente podamos interactuar con este contenido y también recibir un feedback. Después tenemos nuestro segundo gran pilar, que es aprendizaje significativo para la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que las grandes preguntas que nos mueven son: ¿qué necesito aprender y para qué quiero aprender? En esta misma lógica determinamos tres grandes grupos de contenido que tienen que ver con entender nuestro entorno, entender las tecnologías que nos rodean y por último comprender qué habilidades necesitamos desarrollar para enfrentar este entorno. ¿Pero para qué lo quiero aprender? En este caso nosotros generamos una progresión de aprendizaje de tres niveles. En el primero podemos generar el reconocimiento de nosotros mismos en el espacio, entender nuestros talentos y nuestros intereses para nivelarlos junto con la tecnología y que finalmente podamos pasar a un proyecto personal de especialización en tecnología. Por otra parte, tenemos comunidad y pertenencia en el territorio. ¿Cuánto sentido me hace? Necesitamos hacer educación significativa. Por lo tanto, durante el programa van a tener diferentes experiencias donde lo importante y el centro va a ser entender qué les aportó a ustedes, entender qué aprendieron con el otro y cómo están aprendiendo ustedes mismos. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se puedan llevar una mochila cargada de habilidades, competencias, redes, beneficios particulares que pueden venir por los diferentes convenios del FabLab V y finalmente una red de amigos. Queremos que compartan con estudiantes de toda la región de Valparaíso. ¿Dónde nos vamos a mover? En nuestra web, en nuestro Instagram y por otra parte en nuestra aula virtual que pueden acceder tanto desde el celular como desde el computador. ¿Qué habilidades trabajaremos? Empatía y pensamiento crítico, trabajo colaborativo y comunicación, aprendizaje continuo y resolución de problemas. Ahora lo específico. Conozcamos las fechas y los profes. El primer módulo será lanzado el 15 de septiembre, va a ser en este mismo formato, pero dentro de la plataforma, donde ustedes van a poder ver un video y ese video después lo va a llevar a diferentes actividades asincrónicas. ¿Qué vamos a ver en este módulo? Entornos y desafíos de los que hay que hablar para que ustedes puedan entender cuál va a ser su rol hacia el futuro. Voy a estar a cargo yo, Eden Joffre. El segundo módulo es tecnologías de las que hay que aprender. Ahí vamos a revisar las tecnologías 4.0, sus tendencias y cómo estas tendencias van a impactar los diferentes mercados y principalmente en su trabajo futuro, que probablemente aún ni siquiera exista. Lo que contó Eden al principio es que tenemos estas clases, ¿cierto?, en modalidad sincrónica, donde ustedes tranquilamente van a poder revisar todo este contenido. Y luego tenemos las clases en vivo, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ver tres personas, nuestro amigo aquí que no aparece en cámara, pero es nuestro alumno estrella, ¿cierto? Él va a ver el módulo de soluciones para tu casa y escalar con Arduino, un tema súper interesante hoy día, súper importante, pensamiento computacional, programación. Eden va a ver todo lo que es, a ver si nos muestra ahí. Ahí está. Eso es. emprendimiento y presentación de proyectos para aquellos que quieren hacer de su talento un emprendimiento, una empresa o que están pensando en desarrollar una startup y necesitan adquirir esas herramientas para poder presentar un proyecto. Vamos a revisar cómo hacer un Canvas, cómo trabajar en Excel, cómo hacer un buen brochure de proyecto. Vamos a trabajar cómo desarrollar un logo y una página web. Y vamos a hacer también una app para Marketplace y finalmente mostrar nuestros productos. Y por último, Esteban. Mi parte es la pasar de la idea del prototipo, ¿cierto? Donde vamos a trabajar con estas herramientas que son impresión en 3D, corte láser, cómo configurarlas, cómo desarrollar, de pasar de la idea al diseño, etc. Ahora bien, esto
Es el contenido del curso, lo que vamos a ver, cómo nos inscribimos, cómo se inscriben ustedes, ¿cierto? ¿Dónde está la plataforma para poder ingresar? Aquí Javier nos va a compartir la pantalla. Entonces, este es nuestro sitio web, fablab.uv.cl/reiniciatec2021, ¿cierto? Ahí, si ustedes bajan un poquito, van a ver un botón que dice quiero postular y aprender a ser un nómada 4.0. Le dan clic al botón, los va a llevar directamente a un formulario. Este formulario es para que ustedes se puedan inscribir, ¿cierto? Si le dan siguiente a este formulario, el botón, tienen que contestar unas preguntas, ¿cierto? Básicas, que es información que necesitamos para poder registrarlos en la plataforma Aula Virtual, que es de la universidad, donde va a estar este contenido del curso y donde nos vamos a poder conectar. Lo más importante, esto está pensado para colegios de la, y liceos de la quinta región. Nosotros tenemos vínculos con varios de ellos, sin embargo, en esta lista donde dice a qué institución perteneces, hay una lista larga, ya, pero al final van a ver, si no se encuentran ahí, va a decir otro no aparece en la lista. Entonces, si tú no estás en la lista, si tu colegio, tu liceo no está ahí, no hay ningún problema, puedes elegir esa opción y escribes el nombre, digamos, de tu colegio, liceo, institución. La idea es que todos los que quieran puedan participar. Tenemos varios cupos, pero son finitos, son 150. Ojalá se inscriban y nos llenen, digamos, de las salas para que todos puedan participar. Una vez que contestan esto, le dan clic a enviar y ya está. Con eso nosotros los vamos a inscribir directamente en el aula y ya están en condiciones de poder partir con este curso. Me llegan por acá unos pequeños mensajes. Estamos en vivo por si acaso. Estamos viendo su mensaje en el chat por si quieren compartir. A la pregunta que me hace aquí Gonzalo Reyes. Posterior a la inscripción, nosotros vamos a dar plazo de postulación hasta el 22 de septiembre. ¿Qué quiere decir? Que la primera clase va a tener esta modalidad, va a quedar abierta para quien quiera esta clase y la de la próxima semana van a quedar abiertas. Por si les gusta, les interesa y les gusta el formato, puedan inscribirse hasta el 22 de septiembre, donde iniciamos el módulo número 2 con tecnologías de las que hay que hablar. Les va a llegar un correo electrónico, así que por favor dedicarse a escribir muy bien el correo electrónico, porque las respuestas y los ingresos al aula se darán oficialmente el 20 de septiembre. Así que ahora que ya estamos cerrando, no sé si tú quieres dar algunas palabras más, querido Esteban, porque tengo por ahí unos saludos. Sí, bueno, creo que de nuestra parte, bueno, agradecer el que estén aquí, que estén participando y que vayan a participar, ¿cierto? Pero darles unos saludos bien especiales que nos compartieron nuestros colaboradores, ¿cierto? Quienes apoyan este curso, ¿cierto? Así que vamos con un video de saludo de nuestros amigos de acá de la universidad. Reconéctate con tu entorno de aprendizaje. Reencuéntrate con tus habilidades y reinicia tus ideas. Reiniciatec. Educación para los trabajos del futuro. Imagina, cree y aprende en el FabLab UV. Así es, esto ha sido todo por hoy. Qué mejor que un evento de corta duración donde podamos tener toda la información que necesitamos para tomar una buena decisión en solo 25 minutos. Adiós a los eventos largos, bienvenidos a los nuevos formatos de educación. Muy bien, los esperamos. Inscríbanse, ya no existe eso, fablab.v.cl, ¿cierto? Se inscriben y ya, comiencen con este curso. Los queremos ver a todos, ¿cierto? Nos vemos. Cuídense.